de Jesús, que tomes el control desde el principio hasta el final de todo lo que aquí se realiza, en los que sirven, en tu servidor que enseñará la palabra, en los jóvenes de protocolo, en aquellos que están encargados, Señor, de la consola, para que sepan darle un buen volumen al equipo, y los que están encargados también de las cámaras, para que sepan complacer a las personas que están oyendo, están viendo este mensaje a través de las redes, que no hayan equivocaciones. Por eso pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de todo. Reprendemos toda obra del diablo, todo espíritu que se mueve en los aires, los expulsamos para que se vayan a bañar al trapiche en el nombre de Jesús. Y aquí, Señor, este lugar quede completamente sano, donde tu espíritu se pueda mover de una manera especial. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Glorifícate en la vida de aquellos que no te conocen. Salva las almas, Señor. Pudre los lazos, revienta las cadenas, quiebra los yugos que atan la vida de las personas. Quiebra con toda indisposición que haya en el corazón y en la mente. Hay personas que creen que estar entrando, saliendo, eso será beneficioso para ellos. Oh Dios, hazles que ellos presten atención a tu palabra. Haz que ellos valoricen el tiempo y lo rediman, porque el tiempo es corto, Señor. El tiempo es corto. Ya está por venir tu Hijo Jesucristo a venir a traer la novia que somos nosotros. Y ahora necesitamos de la fuerza tuya. Necesitamos, Dios mío, de tu poder. Necesitamos, Padre, ser vencedores en medio de la tentación. Necesitamos, Señor, crecer espiritualmente, desarrollarnos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que ahora te glorifiques y que añadas con tu palabra y la unción del poder de tu Espíritu Santo los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre. Y si hay personas caídas que creen que con cargar una Biblia y cantar coritos ese es todo, hazles, Espíritu Santo, convénceles, hazles saber que no es la religiosidad la cual presentemos en externo, sino que es el nuevo nacimiento, la conversión de cada uno de aquellos que tienen, Señor, de manera genuina delante de ti. Gracias, Señor. Gracias por las sanidades. Gracias por todo lo que vas a hacer, por la restauración de los matrimonios. Gracias por el cambio de carácter que tú haces en nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? ¿Cuánto dan gloria a Dios? Que hermanito, encargados de la consola, no es válido los fallos. Es que un alambre estaba destrabado. Los alambres de aquí se nos destraban en veces. Entonces, ahí no es una cuestión. Hay gente que pone en el internet: mire, hermano, tenemos una audiencia de más de 1600 personas. Registre la página y no valen los errores. Aquella gente está viendo en Los Ángeles, algunos están en Nueva York, otros el martes mandaron un saludo desde Europa, el presidente Putin. No lo creen, vean la página y ustedes se van a dar cuenta. Así es que vamos a leer el capítulo número 41 y vamos a estudiar el verso número 14. Este verso es clave. El tema que vamos a desarrollar lleva como nombre: ni un minuto más, ni un minuto más. Ese es el tema de esta noche. Repítalo conmigo: ni un minuto más. ¿Minuto más de qué? Ahí lo vamos a desarrollar, ahí lo va a ir viendo usted. 41 verso 14 dice así la palabra del Señor, como está escrita. Entonces Faraón, léalo por favor. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y dice que se afeitó, así dice la frase, ¿verdad? Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Tome su asiento hoy, si no vamos a ir temprano, alégrense. Un pequeño resumen. La semana pasada estuvimos observando cómo, dentro de la misma providencia de Dios, hermano, Dios hizo recordar a cierto tipo de oficiales que habían permanecido en la cárcel por un poco de tiempo, por pocos días.
Dos de estos, los dos oficiales que estaban en la cárcel, tuvieron dos sueños. Un sueño era distinto al otro. Cada uno de esos sueños tenía un significado diferente. Y lo tremendo es que por haber tenido esos dos sueños, había en ellos tristeza, y eso lo demostraban en su semblante, es decir, en su rostro. En el rostro es donde se denota si hay alegría o hay tristezas. Los ojos son las ventanas del alma, dice la Biblia, y en ellos se puede apreciar cómo la persona está. Al mismo José no le bastó estudiar mucho el comportamiento de estos dos personajes. Uno era el copero y el otro era el panadero. Rápidamente entendió que estos dos personajes tenían cierto tipo de preocupación. Él pregunta, y vienen ellos y dicen que han tenido dos sueños, es decir, uno cada uno. Y José dice que cuenten el sueño, es decir, que les da la plena fiabilidad de que tengan confianza en él. Y ellos comienzan a contar el sueño. Uno comienza a contarlo primero y luego hermano recibe la interpretación del sueño. Y luego de manera sucesiva, el segundo comenta su segundo sueño y Daniel, el mismo José, interpreta también el sueño. Cuando ambos escuchan la interpretación de sus sueños, ellos saben que uno de ellos habrá de ser restituido y el otro habrá de ser ahorcado. Ese era todo el significado del sueño. Ambos habían cometido cierto tipo de agravio que había, hermano, provocado en el corazón y en la mente de Faraón cierto tipo de descontento en él. Por lo tanto, entonces, eso había sido el medio por el cual ellos habían llegado a parar a esa cárcel. De todo esto, hermano, era Dios manejando todo lo que allí se estaba dando. Alguien podría decirlo en su propio análisis personal: yo no veo a Dios en medio de esa situación, de que un hombre muera y el otro salga, y que haya un descontento en el corazón del rey, es decir, de Faraón. Yo no veo a Dios allí. Es que escúcheme, los carnales no ven nada a Dios, ni aun en las situaciones negativas, pero las personas que conocen a Dios saben que Dios acciona en diferentes puntos, ya sea en situaciones negativas o en situaciones positivas. El carnal no ve a Dios en las situaciones negativas, porque es un pesimista. Él cuando ve las situaciones negativas, lo que le viene a la mente es: todo está perdido, esto es un desastre. Este es un desastre, diría alguien. Yo no veo a Dios en medio de ese túnel oscuro. En medio de la oscuridad no veo a Dios. Esa es la actuación de una persona pesimista, de una persona que ya no tiene discernimiento espiritual. Camina en oscuridad. En medio de todas estas situaciones difíciles, ahí estaba Dios. En la determinación de Faraón de meterlos a la cárcel, ahí estaba Dios. El que ellos tuvieran esos sueños, ahí estaba Dios. Esos dos sueños que tuvieron ambos, el copero como el panadero, era Dios hablando. Era Dios hablando. El que Dios, hermanos, diera interpretación al mismo José, ahí estaba Dios. El que José estuviera hundido en una mazmorra oscura, húmeda, en una cárcel que estaba en el patio de la casa de Potifar, era Dios quien lo había permitido. Dios tiene tratos individuales o generalizados con las personas. Si no sabemos discernir esos tratos, no sabemos entenderlos, pudiera ser que usted perdiera toda esperanza. El que es hijo de Dios jamás pierde la esperanza, aunque el túnel esté oscuro, aunque la situación sea difícil. José nunca perdió la esperanza, aunque se mantuvo siendo tentado en la cárcel, siendo tentado en el aspecto de que él pudiese pensar: bueno, aquí estoy y aquí voy a morir, y agarrar resentimiento, raíces de amargura. Jamás José, hermanos, introdujo en la tentación. La tentación, les decía al inicio del capítulo número 41, no es pecado el que alguien sea tentado,
Pecado es que alguien caiga en la tentación. José no cayó en la tentación de acumular resentimientos o raíces de amargura. Al contrario, él se aferró a Dios. Él mantuvo su esperanza en Dios. Él se fortaleció en Dios. Sabía que los hombres, los seres humanos, en su comportamiento son fallidos. Es decir, que el comportamiento del hombre es totalmente errado. Nosotros decimos en las expresiones que muchas veces los salvadoreños repetimos, es el comportamiento del hombre es chueco. Lo que yo decía, errado, fallido, carente. Esto le sirvió a José para no depositar o no confiarse en el hombre cuando posteriormente salió el copero. Pudo haber agarrado resentimientos, me olvidó el copero. No acumuló resentimientos ni raíces de amargura. Sabía que el hombre falla y por eso es que él se aferró a Dios. Creyó en Dios, se fortaleció en Dios. Es necesario repetírselo una y otra vez. Pasaron los años, ya habían transcurrido 2 años completitos ahí en la cárcel, 11 allá en la casa de Potifar, más 2 años aquí. Ya llevaba, haciendo una sumatoria, 13 años de estar en Egipto. De 17 llegó a este sitio, de 17 años fue vendido como un esclavo. Haciendo una sumatoria, 17 más 13 son 30 años. O sea que José ya tenía 30 años, hermanitos amados. 30 años, sí. Ya era una persona madura. Ya el hierro, el recipiente, ya había sido llenado. Ya la persona de él había sido forjada, formada. Este personaje ya tenía un carácter, ya tenía un perfil, un perfil. Las situaciones difíciles que Dios permite en la vida de sus hijos hace que nosotros seamos forjados, seamos perfilados, seamos, hermanos, creados con un nuevo carácter. Dice, José ya no era el mismo jovencito que fue traído en Egipto. El niño que dependía de papi, ahora en Egipto, en la casa de Potifar, en la cárcel, ya no aprendió a depender de papi humano, sino que aprendió a depender de papi celestial, del Padre celestial. Dios estaba con él. Él sabía que Dios estaba con él. Y por eso es que ahora, que cumple 30 años, 2 años de estar en la cárcel, es cuando se da lo que mencionábamos la semana pasada. El copero mete sus narices en lo que está sucediendo en el palacio. ¿Qué está sucediendo en el palacio? Para ubicarnos en la escena pasada y luego pasar a desarrollar el versículo número 14. Estaba sucediendo algo allí en ese sitio. ¿Pero qué estaba sucediendo? Diría alguien. Es decir, los sabios, los magos, no podían darle, hermanos, interpretación a los sueños que Faraón había tenido. Todos sabemos cuáles son esos sueños. Van de acorde a las costumbres y a la cultura egipcia. Ellos estaban quebrándose la cabeza. Parece ser que el sueño era fácil de interpretarlo, porque ¿quién no podía entender, según los jeroglíficos, que la vaca implicaba cosecha? Podían interpretarlo según lo que dicen algunos expositores, como este grande teólogo Alfred Edergen. Dice, si ellos eran expertos en sus artes, porque había una casta de sacerdotes en ese sitio. Ellos eran la casta sacerdotal, dice Alfred Edergen. Esa casta sacerdotal estaba encargada de lo religioso, pero no solamente del aspecto religioso, sino que de la ciencia. O sea que estos tipos sabían ciencia. Por eso es que se le llamaba magos y sabios, porque eran personas no iletradas, sino personas letradas. Nada que ver con lo que se llama magos hoy. Si ellos entonces eran los que tenían a la mano la administración de la religión y de la ciencia,
Eso implicaba, dice este mismo escritor, que en ese sitio de Egipto se practicaba entonces, habían libros de magia, claro que sí. Habían amuletos, claro que sí. Había adoración a otros dioses, claro que sí, lo había. Pero óigame, alguien puede tener a la mano recursos como esta casta de sacerdotes que se le llamaba magos y sabios. Pudieran tener a la mano la religión y la ciencia. Pero óigame bien, muchas veces lo que es en sí, la ciencia y la religión no ayuda al hombre. No ayuda al hombre. Eso entorpece la mentalidad del hombre y su corazón. Tienen un tope. Y como tienen un tope, el hombre quien posee la religión y la ciencia se torna impotente. Es decir, que no puede avanzar más allá. Aunque estos tipos eran expertos, hermanos amados, porque no era la primera vez que había ese tipo de situación. Ya habían quedado como campeones en otras ocasiones, porque tenían a la mano la religión y la ciencia, fácil para ellos. Pero aquí llegaron a un tope. ¿Pero por qué no supieron interpretarle el sueño? Porque Dios intervino. Les dije la semana anterior que Dios entorpeció la mente de estos sabios y de estos magos. El sueño, la interpretación era fácil, pero Dios se metió. Al entorpecer la mente de ellos, no sabían qué decir. Y estaban delante del Ra. La palabra Ra es la expresión Dios. Ra es sol, eso significa. Estaban delante de los que los mismos egipcios y el mismo personaje que legislaba Egipto se constituían. Es decir, que Faraón se constituía como el dios sol. ¿No pueden interpretar los sueños del dios sol? Eso era terrible. ¿Pero por qué? Lo que acabo de mencionar. La intervención de Dios para entorpecer. Entonces se vieron impotentes, fallidos. Y ahí es donde el copero está viendo toda la escena. Porque era el que servía la copa al rey. Era el que probaba primero el vino y luego el rey. Y estaba escuchando. Y cuando escucha y ve la impotencia de los magos y de los sabios, de las personas letradas, entonces viene y le dan un tiempo. Lo logró porque tenía cierto acercamiento. Allí Dios interviniendo para que le den ese tiempo y escuchen al copero. Y comienza a sacar todo lo que él habría de comentarle a Faraón. Comienza hablando de alguien que él había conocido cuando él fue a parar a la cárcel por haber cometido el agravio en contra de Faraón. Faraón lo sabía. Todo Faraón, todo legislador tenía sus cinco sentidos, o sea que accionaba de manera lúcida, entendía, comprendía, no olvidaba el pasado, ni mucho menos lo que se estaba presentando en el presente. Y comienza a hablarle acerca de esa experiencia en la cárcel. Y ahí en la cárcel comenta que él tuvo un sueño juntamente con el otro que ya había sido ahorcado. Y en ese sueño comenta de que se le dio la interpretación que uno sería asesinado y el otro sería restituido en el caso de él. Pero quien había accionado en la interpretación de ese sueño era un joven. Y comienza a dar la referencia a lo que le decía. Aprendíamos un poco esa semana. El viernes pasado la referencia fue negativa. Es como hacer una carta, una referencia negativa. Y comienza a hablar de ese joven que él conoció, que era un hebreo. Un hebreo era menospreciado. Había mucho racismo en Egipto. Y aparte de decir que era un hebreo, comienza a decir también en su referencia personal, está haciendo leña a quien conoció allá en Egipto. Comienza a decir que ese hebreo es un esclavo del oficial de la cárcel, que es Potifar. Está diciendo hebreo y esclavo, se lo acabó. Pero la situación es esta, que de las cosas negativas Dios echa mano. Alguien puede dar una referencia no adecuada, pero quien habrá de darla de manera clara y completa es Dios. En todo esto Dios está ahí.
en los sueños de Faraón es Dios. Por eso es que algunos, como este escritor Alfred Edergell, dice: lo que Faraón recibió son los sueños de Dios, no son los sueños de Faraón, sino los sueños de Dios. Faraón es el recipiente de los sueños, pero Dios es el que tiene el poder para interpretarlos. Al dar su carta de referencia negativa, entonces alguien dijo: ya lo hizo leña y eso de nada habrá de servir. Bien, ya le dije que de lo negativo Dios se echa mano. Faraón estaba urgido, tan urgido que da una orden. ¿Cuál es esa orden? Comencemos a analizar el versículo 14. No cierre su Biblia, hermanito. Dice así el texto. Estamos aquí. Le dije el verso 14, pero no es el verso 14, sino que el verso 16. Corrijo eso. Dice el verso, estamos, 14, ¿verdad? Sí, 14, ese leíamos, perdón. Entonces Faraón, dice, envió y llamó a José. ¿Qué dice que hizo? Dice que envió. ¿Pero quién fue el que envió? ¿Quién dio la orden? O sea, que aquí no, ni lento ni perezoso, ya había oído al copero, ya había oído las referencias que él había dado. Pero vea esto, dice un expositor las siguientes frases. Aquí se nos narra cómo José es sacado de la cárcel y llevado delante de Faraón. O sea, ahí, entonces, el Faraón dice: tráiganlo, me urge verlo. Él no conocía a José, ni mucho menos en el pasado hubiese querido tener el gusto de conocerlo. Un hebreo insignificante, o sea, así miraba un egipcio. Para que, en el comentario que yo le di, cuando José llegó a administrar la casa de Potifar, le mencioné a usted en ese estudio que los esclavos, los sirvientes que tenía Potifar en su casa, no eran hebreos. El único hebreo que había en su casa era José, y los demás egipcios le tenían envidia, querían ver la quiebra de José. ¿Cómo no lo habrán visto mientras José laboraba en esa casa? ¿Cuán difícil no la habrá pasado mientras estaba sirviendo en esa casa? Miradas, ya han visto ustedes personas que se miran mal. Ya han visto personas ustedes que pasan por alto a otro y a la par lo tienen. Ya han visto personas ustedes que, bueno, ustedes mismos lo atraviesan eso, pues, que ustedes le saluden y el otro no abre la boca. Saber que se creen ese montón de orgullosos, pedantes, como que si no fueran cristianos. Un cristiano abre la boca, hombre. Un cristiano saluda porque es su hermano. ¿Cómo tú dices que amas a tu hermano y dices que amas a Dios y no lo ves? Eres un mentiroso. Ama primero a tu hermano. ¿Cómo no mira una persona con resentimiento? ¿Cómo no miraban a José? ¿Cómo no lo pasaban por alto? ¿Cómo no estaban esperando su ruina? Se alegraron cuando este fue a parar a la cárcel. Y cualquiera se alegra, lo ilustro de esa manera, en la ruina de quien le siente cierto resentimiento. Porque hay personas que expresan frases como estas: ya lo voy a ver que quiebre, ya voy a ver que caiga. Pues estos individuos no solamente deseaban, sino que vieron cuando llevaban a José a la cárcel, y han de haber hecho cierto tipo de escarnio contra él, han de haber hecho cierto tipo de ademanes contra él, se han de haber alegrado. Y ella estaba hundido. Pero ahora, alguien que tiene un alto rango da una orden. Porque aquí nadie podía igualar al Dios Sol. Pero pastor, él era un hombre, sí, pero así se constituía él. Y los mismos también egipcios lo constituían de esa manera, como el Dios Sol. Ante una orden de alguien de alta jerarquía, el propio
encargado de la administración de Egipto, nadie podía rechazar esa orden. Mientras aquel hundido en la mazmorra, sin que nadie se recordara, llegó el momento de Dios. Llegó el momento de Dios. Así puede estar una persona hundido, enfermo. Por eso es que usted nunca ponga cosas en el internet, hombre. ¿Por qué va a poner resentimiento en el internet usted? ¿Por qué le va a decir a otro, mire hermano, nadie me venía a ver? Estoy a la buena de Dios. Qué bueno que está a la buena de Dios. Porque si estuviera a la buena de este montón de hermanos, se muere. Se muere. No sé si han visto ustedes personas que así le dicen a uno, nadie me fue a ver, nadie preguntó por mí, nadie supo de mí. Pues sí, si un montón de hermanos tienen problemas peores que los suyos, peores que los suyos, y nadie se acuerda de ellos, y nadie saca nada, y más de alguien puede dar el tiro de gracia, ya no te quieren, ya no te aman, ya no se acuerdan de vos, estás hundido en esa enfermedad, estás hundido en ese fango, estás hundido en ese túnel, ya no te levantas, y el diablo añade más carga todavía. Y el diablo, aparte de esas personas que son secuaces del diablo, dicen, ¿dónde está tu Dios? Estás hundido, Dios se ha olvidado de ti, no eres nada, eres polvo. Así pueden estar escuchándose esas voces de manera continua, pero cuando viene el tiempo de Dios, Dios te puede sacar de las mazmorras más hundidas donde vas a estar tú. Dios te puede sacar de la enfermedad más cruel que te avergüenza tu vida. Dios te puede sacar del caos que te ha llevado la miseria. Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Escucha. ¿Se siente hundido usted? Hoy es su noche. Hoy es su noche. Está quebrado de su salud. Y los médicos dicen, ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede. Dios dice, sí se puede. Te echaron del trabajo y estás triste. Y por ahí se oyen voces que dicen, ya nadie te va a dar trabajo. Y Dios, a través de su Espíritu, te dice, te quitaron el trabajo, pero yo te voy a dar algo mejor. Te abandonó tu mujer y te sientes solo. Que solo, por la cara, esta fiesta anda haciendo. Estás hundido. Mujer, te abandonó tu marido, solo llorando pasas. Estás en una situación similar o minoritaria a la de José. Allá lo veo con los demás presos, porque esos dos presos no eran los dos únicos que habían estado ahí, habían más. Bajo el cuidado de José estaban los demás, cuando de repente se oye una voz, se oyen pasos aparte de la voz, José, 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 José. No es que pregunten, ¿hay alguien llamado José? Porque todos conocían a José. José. Y de repente José pone los oídos y dicen, sí, ¿en qué puedo servir? José, 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 José. Te manda a llamar a alguien. Te manda a llamar a alguien. Potifar me manda a llamar. ¡No, José! Es alguien superior a Potifar en rango. ¿Quién entonces? Dice José, el faraón. El faraón. Te manda a sacar de esta mazmorra, de esta cárcel, José. Cuando de repente sonaron las llaves y comienzan a abrir, hermano, con las llaves, aquella puerta donde estaban los barrotes de hierro, y José con los grilletes en sus pies, y entra el que ha abierto la puerta de la cárcel y comienza a sacarle llave los grilletes, comienza a zafárselos. Ya José es libre. Y luego le dice el encargado, quien fue mandado por el mismo faraón, ahora sal de la cárcel, porque tienes que presentarte delante de faraón. Dice la escritura, envió y llamó a José
y lo sacaron apresuradamente. ¿Qué es apresuradamente? ¿Cómo decimos nosotros? Cuando hablábamos en caliche, ¿cómo decíamos nosotros? Al chilazo, correcto, así quiero. Chilazo. Café listo, pues. Rápido. Rápido. Instantáneo, ya, ya. Apresuradamente. ¿Por qué apresuradamente? Porque así era la situación en la cual se sentía Faraón. Él estaba en una situación, hermano, de confusión. Su espíritu estaba totalmente triste. ¿Qué significan? Mis sabios me fallaron, mis magos me fallaron, los hombres de ciencia, los letrados me fallaron. Es que todo lo que el hombre tiene en la mano llega a un tope. Dios nunca tiene tope. ¿Me está escuchando, hermanito? Dios nunca tiene tope. Dios nunca tiene tope. Dios tiene poder. Dios es omnipotente, pues. ¿Creen ustedes que los evangélicos tienen un Dios omnipotente? ¡Oh, sí! Cuando Él ordena al Mar Rojo que se abra, se abre. Cuando Él ordena que los muros de Jericó caigan, se caen. Cuando Él ordena que el cauce del Jordán se detenga, se detiene. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Dígalo fuerte conmigo, ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Es el Dios de los evangélicos. Ese es el Dios nuestro. Y ahora, Josecito, le vino la vida al corazón. Por eso es que va a entender el tema. Ni un minuto más. 2 años cumpliditos. Y en esos 2 años cumplidos, ya no estaría ni un minuto más en esa cárcel. Ya no. Se terminó el tiempo, Josecito. Como Dios, es como que si Dios estuviese hablando. Lo voy a parafrasear. Hasta aquí llegó tu tiempo. 2 años. Hasta allí había marcado yo que tú estuvieras aquí. Eso de que Faraón lo mande llamar apresuradamente, ese es Dios. Es Dios. Es Dios abriéndola. No Faraón, no, es Dios. Es que me vinieron a regalar este plato de comida. Es Dios. Es que el presidente me regaló esta canasta. Ya van 4 y por eso es que muchos se han confiado. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Dios está de por medio en todo. Esto que estamos viendo ahí, los grilletes, las puertas de la cárcel abiertas. Cuando José está ahí, en esa cárcel, él está todo peludo. ¿Saben ustedes qué es peludo? Por ejemplo, tengo una forma de expresarme con mi esposa. Le digo yo, hija, anda a buscarme unas peludas al súper. Y hay personas que me quedan viendo, como a veces hablo fuerte. Y a ver, otra mujer está diciendo que le va a buscar a la mujer, ¿ve? No, son unas galletas peludas. Pero yo no tengo necesidad de decirle galletas. Si no, le digo, hija, anda a buscarme unas peludas, porque me gustan mucho ese tipo de galletas. Peludas. Y ella sabe, hasta va riéndose, peludas, peludas, peludas. Aquí está tu peluda, me dijo. Es una caja que trae 7 galletas. José en la cárcel estaba peludo. ¿Saben qué es peludo? Tenía el cabello largo, José. Dígalo fuerte conmigo, tenía el cabello largo y tenía la barba grande. Algunos expositores, como Alfred Edelheim y otro expositor, Evis Luis Carballosa, dan sus 2 posiciones. Toco la primera de Evis Luis Carballosa. Dice Evis, en su comentario Génesis, dice él, José estaba con el cabello largo. Nosotros decimos peludo aquí, ven, el cabello largo. Porque cuando un hebreo estaba en esa condición, en esa posición,
en las tribulaciones o en las situaciones difíciles, siempre por costumbre los hebreos se dejaban crecer el cabello. La posición de Alfred Edergen es esta. Dice que los hebreos, por costumbre en su cultura, ellos se dejaban crecer la barba. Porque si un hebreo se quitaba la barba, un hebreo puro se quitaba la barba, eso lo hacía ser una persona profana de sus costumbres. ¿Entendieron? Va, juntemos las dos posiciones. ¿Será correcta la de Evis Luis Carballosa y la de Alfred Edergen? Las dos son correctas. Dice que se dejó crecer el cabello porque cuando los hebreos estaban en una condición de atribulados, ellos se dejaban crecer el cabello. Y viene este escritor, Alfred Edergen, dice que se dejó crecer la barba porque esa era costumbre de los hebreos, dejarse crecer la barba. La cultura. Ellos no podían afeitarse. Si lo hacían, estaban contradiciendo sus costumbres. Y eso no era adecuado. José de allí, cuando lo manda a llamar el faraón, dígalo fuerte conmigo, está peludo. Hermana Marta, ¿eh? Como cuando uno dice, está peluda la cosa, ¿eh? Está con el cabello largo y la barba grande. A pesar de que tiene cubierto su rostro de barba y su pelo largo, en los ojos se le denota la alegría que al fin en esa cárcel hubo un centello de luz que entró a esa cárcel. ¡Sáquenlo! Y ese centello de luz hizo brillar los ojos de José. Mientras aquellos envidiosos que eran esclavos egipcios en la casa de Potifar se hundirá, de ahí nadie los saca porque quiso violar a la esposa de nuestro amo. Cuando el hombre dictamina, Dios da esperanza, Dios da un centellar de luz y ahora va para afuera con sus ojos brillantes, barbudo y con su cabello largo. Hay cierto paralelo entre la historia de Jesús y la historia de mi Señor Jesucristo. Así como José estuvo 2 años con grilletes y en la cárcel, la mazmorra oscura y húmeda, sin esperanza, el paralelo es este. Cristo estuvo 3 días en el sepulcro. Donde alguien diría, no hay esperanza que éste salga. Le voy a decir esto y vaya a la casa a repetirlo leyendo usted. Simplemente es un comentario que yo he leído en la Biblia. Ni los discípulos tenían la esperanza que él habría de resucitar. Ni las mujeres. Nadie de ellos tenía la esperanza que el Señor resucitara. Lean la Biblia en su casita y se lo guarde de ver a ustedes. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando si Jesús se presentó delante de los discípulos, aquellos que estaban encerrados en un cuartucho, se les apareció diciendo una frase: Shalom. Estaban tristes, cabizbajos, esperando que ya los soldados romanos o la guardia del templo entrara y los capturara a ellos para llevárselos a la cárcel. Pero no apareció ningún guardia del templo, ni mucho menos ningún guardia romano, sino Jesús. Shalom. Paz a vosotros. Volvió la vida al corazón de ellos. Solo vean, hermanito. Estamos hablando de la posición, el ejemplo que le estoy presentando, de no creer en la resurrección de Cristo. Cristo se les aparece y Tomás no está ahí. Tomás está llorando por aparte, porque amaba al Señor. Tomás era incrédulo
era héroe y era amante. Esas tres características las presenta el grande teólogo John MacArthur en su libro Hombres Comunes y Corrientes. Y magnífica las características. Entonces, no estaba Tomás. Jesús estuvo con ellos. Y cuando llega Tomás, le dicen: Tomás, el Señor se nos apareció. Tomás, el Señor resucitó. Y Tomás dice: no, hasta no meter, no comprobar yo de manera personal así, metiendo mi dedo en sus manos horadadas por los clavos, hasta no meter mi mano en el costado donde el soldado romano, el centurión, ¡pum!, le atravesó el corazón, es decir, en la costilla izquierda fue, hasta no meter mi mano en su costado. Tomás resucitó, no. Y Jesús se le aparece. Aleluya. Pero ¿cuál es el ejemplo ahí? Tomás no creía. Y al igual como Tomás, los demás no creían. Ya lo demás usted se lo puede. Y aquí viene lo otro. ¿Cuándo las mujeres, antes de la resurrección de Cristo? Porque lo que le acabo de presentar es la resurrección. Pero retrocediendo el tiempo un poquito más allá, al día domingo, las mujeres van llevando especias aromáticas a la tumba de Jesús, pero iban pensativas: ¿quién removerá la piedra? Y cuando llega, la piedra ya está removida. Y lo tremendo es que cuando la piedra está removida y van a ver que el cuerpo no está de Cristo allí. Vean esto, la acción de las mujeres. De una de las mujeres, hay una aparición en ese momento allí. Hay una aparición. Vamos a corroborar de quién es la aparición. Entonces, una de ellas, o todas piensan que ese ser que se ha aparecido es el hortelano. ¿Qué es un hortelano? Es el que cuidaba el lugar ese, el sitio de los sepulcros. Por eso es que ellas pensaron, ellas como mujeres hebreas, estaban familiarizadas con el que cuidaba en ese sitio, el hortelano. Entonces se acerca a él y le dice: Señor, si tú te llevaste el cuerpo, dinos dónde lo pusiste para irlo a traer. Porque no creían que Cristo resucitara. O sea, dime si, porque ellos pensaban que el cuerpo había sido hurtado, ¿me entiendes? Porque esa era la bulla que andaba de los mismos religiosos del Sanedrín, que se lo fueron a decir a Pilato. Mira, hemos oído, le dijeron que los discípulos, los seguidores de un tal Cristo, del hereje que acabamos de matar, dicen que andan enseñando que va a resucitar. El dijo que dice, y esto lo andan enseñando también. Entonces mi recomendación es que, como andan diciendo eso y él lo dijo, vaya a ser que ellos se hurten el cuerpo y luego digan que él ha resucitado. Manda unos guardias, y por eso es que mandaron guardias, porque en el pensamiento de los mismos paganos no era algo creíble que alguien volviera del más allá. Entonces, hermanitos, ni los paganos, ni los discípulos, ni las mujeres que eran discípulas creían en la resurrección. ¿Dónde pusiste el cuerpo? Dímelo, señor hortelano, para irlo a traer nosotros, ¿dónde lo colocaste? Y no era un hortelano, era el mismo Jesús. Era el Señor el que estaba allí, hermano. El Señor resucitado. Y por eso es que se oye aquella frase que dice: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Entonces no creía que él volviese del más allá. Pero quiero decirle esto, haciendo el comentario: aunque los paganos no hallaran creíble, aunque los mismos discípulos o seguidores de él no hallaran creíble, Cristo no fue retenido por la muerte. Viernes lo bajaron de la cruz y limpiaron su cuerpo y lo envolvieron en sábanas y lo llevaron a un sepulcro nuevo. ¿Me entienden?
Los sepulcros nuevos eran los más cuidados por los hortelanos. Y acuérdese que ese sepulcro nuevo, quien era el dueño, era José de Arimatea, que era un ricazo. Por eso es que hay un encargado ahí, que ellas pensaron que era el encargado de ese sepulcro nuevo. El hecho es que lo bajan ese día y lo llevan al sepulcro nuevo. Allá, ¿cuáles fueron los augurios que le dieron mientras estaba colgado? Retrocedamos el tiempo. ¿Qué decían cuando él estaba colgando de la cruz? ¿Qué decían? ¿Qué decían? La Biblia presenta en el libro de los Salmos, en los Salmos proféticos, mesiánicos, como le llaman algunos expositores, presentan los escarnios que proferían contra Jesús. Bájate de esa cruz. Bájate. Sálvate a ti mismo. Y dice que meneaban la cabeza como escarnio, como burla, burlándose de él. Hasta chiviaron sus túnicas, su túnica de un solo tejido en el piso, en el suelo. Menospreciaron dándole, hermanos, empapado un hisopo, empapado de vinagre. El vinagre que le colocaron en los labios, cuando él dijo, tengo sed, entonces le dan ese trapo, ese hisopo empapado de vinagre, porque el vinagre servía como somnífero para calmar los dolores. Jesús no quiso beberlo, porque quiso experimentar en su verdadera refulgencia los dolores de un crucificado. Y allí estaba colgado y se burlaban de él. ¿Qué es lo que hicieron con José en el pasado? No te saca nadie de ahí. ¡Nadie te saca! ¡Ya no hay esperanza para ti! ¡Ahí te vas a morir! Así se burlaron. Y así murió. Y ese día viernes lo llevan. Permanece viernes allí. Permanece sábado allí. Pero lo voy a llevar a lo que dice Pedro, perdón, el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 24. Léalo. Por favor, léalo. Abra su Biblia y lea ese texto. Porque este es lo sorprendente, lo cual se comenta acá, en este libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 24. Dice acá, escúcheme, antes de entrar en el análisis de ese versículo, de esa cita. Llega el día sábado, oscurece y nada. Pero en la madrugada hay un temblor. Dígalo conmigo fuerte, hay un temblor. Y desciende un ángel y remueve la piedra. ¿Quién le ordenó a ese ángel que removiera la piedra? Una orden allá arriba. Una orden allá arriba. Y la orden fue la del que está sentado en el trono. ¿Quién es el que está sentado en el trono? Es el Dios. Es el Dios que tiene control sobre todas las cosas. Él es Kurios. Kurios es la palabra soberano, Señor. Cuando el soberano da una orden y le dice a un ángel, quiero que vayas, ustedes dos, 12 me van para Sodoma y mi hijo se queda con Abraham. Y así fue. Así fue. Cuando Dios da una orden, los ángeles obedecen. Ese ángel tuvo el privilegio de venir domingo en la madrugada. ¿Cuál era la orden? Me vas a sacar a mi hijo de esa mazmorra oscura. No puso trabas. Si hubiera sido un humano, hubiese dicho, es que hay una piedra grande. Es que está oscuro. Es que es imposible. Así somos de carentes nosotros en nuestra fe. Los ángeles conocen quién está sentado en el trono. Saben que el que está sentado en el trono tiene poder.
y para Él no hay nada imposible. El ángel desciende y cuando viene a la tierra, remueve la piedra y se siente en ella. Por eso es que aquellos guardias que estaban cuidando la tumba, patitas, ¿para qué? Te quiero. Salieron huyendo, temblando. Y el ángel en esa posición es una posición de victoria. ¿Me están escuchando? La orden fue: remueve la piedra. Pero dice el comentario aquí de Hechos 2:24, el cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, por ella, por ella, el cual Dios le levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Es decir, que Dios, aparte de la orden del ángel que removiera la piedra, hizo a un lado la muerte. Vete, sal de ahí, de Él no tienes ninguna potestad. Ante la orden del Padre, la muerte se quitó de la puerta cuando la piedra fue empujada por el ángel. Y entonces, cuando el Padre, porque aquí dice que Dios lo levantó, Dios lo levantó, el Padre lo levantó, y cuando lo levanta, ahora el Hijo deja el sepulcro y sale, se levanta de entre los muertos. Jesús se levanta de entre los muertos. Jesús se levanta, Jesús sale de aquella prisión, de aquella cueva, porque la muerte no lo retuvo, pero quien ordenó que saliera fue el Padre. Allá, miles de años atrás, quien ordenó que José fuese sacado de la cárcel, alguien diría, fue Faraón. No, fue el mismo Dios. Dios estaba de por medio. Dios estaba de por medio. Dios estaba de por medio. Y así es, en cada situación adversa que nos corresponda a los cristianos atravesar. Por eso es que la muerte ya no tiene ninguna potestad sobre nosotros. Va a llegar un día en que nuestros cuerpos van a estar en los sepulcros, y la muerte, como que si fuera araña, no te suelta, y se va a ir una orden desde arriba, un trompetazo. Y ese trompetazo será como decirle a la muerte: ¡suéltalos! ¡Suéltalos! Y la muerte estará luchando: no, este negrito es mío. Es esta Gloria, esta Patricia, no, es que esta es mía. Entonces, ante la orden de Dios, la muerte se apartará, porque sabe quien, que el que está llamando tiene poder. Así sucedió con Lázaro cuando Cristo lo llamó. Después de estar 4 días en el sepulcro, el Señor dio una orden, como lo hicieron con José: ¡quiten la piedra! Dice Madulcado, el escritor motivacional, cuando dice en uno de sus libros acerca de la piedra, dice: primero tuvo que ser removida la piedra que hay en el corazón de incredulidad, y luego será removida. Cuando sea removida la piedra de incredulidad, entonces el hombre podrá abrir sus ojos y podrá ver la gloria de Dios. ¡Quiten la piedra!, dijo Jesús, y la quitaron entre varios, empujándola. Algunos decían: ya llegue. Y Marta decía: Señor, ya llegue, va a contaminar a los demás, no va a ser inmundo. No te he dicho que si pones la mirada sobre mí, tu hermano, el que está muerto, resucitará. Lo que dice Matthew Henry es eso, el comentarista.
La expresión que aparece en la versión de 1960 es: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. No te he dicho que si crees, las puertas de la prisión serán abiertas. Así pueden ser de difíciles las circunstancias de los creyentes. Así pueden ser tan duras que los augurios que hay no se levanta, no sale, ya no regresa a la iglesia. ¿Qué? Ese está caído ya. Y muchos se alegran cuando las personas caen. Pero óiganme bien, muy hundido puede estar alguien, pero el Señor sigue teniendo poder y control de todas las cosas. Ah, que no se levanta, que no se levanta, que no se levanta. Dirá Dios, que no se levanta, te lo voy a demostrar, bocón. Y por eso es que hace unos días aquí, en esta congregación, predicó un hermano que la gente no daba augurio que iba a predicar otra vez. Y escriben a la página aquel tipo de sapos chambrosos que hay, y ranas, y culebras que han estado en esta iglesia, y todavía hay culebras aquí, que se alegran cuando alguien cae, no se levanta. Y era predicador y cayó. ¿Y tú quién eres, pues, chambroso, hipócrita, que deseas el mal de tu prójimo y que no se levanta? Entonces, cuando me estaba predicando este varón aquí, mandaron un mensaje y me cayó en la red. Y dijo: ¿y qué no sabe el pastor que este andaba caído? Sí, pero como tú dijiste en tu augurio, Satanás, que ese no se levanta, Dios te demostró que Él es poderoso para levantar al que está caído. ¡Digan gloria a Dios, pues! ¿Y qué no sabe el pastor tan celoso que es? Y miren a quién tienen de firmita, a esa mujer, y es diaconisa. Es que Dios levanta muertos. Y tú, metiche, bocón a bocón, únicamente te quedas criticando, viendo. Y Dios haciendo. Porque Él sigue levantando muertos. ¿Y a quién tienen de pastor? Al hijo de Camelia la Tejana. Sí, para callarte la boca, hocicón. ¿Y esa iglesia quién tienen? Sí, para taparte la boca, Judas Iscariote, Judas Tadeo. Y así se quedan. Y tienen que utilizar de aquel tipo de spray, porque hasta asma le da cuando ven que Dios se está levantando. Es que no puedo creer que sea José. No, José, el esclavo. Sí, allá iba saliendo de la cárcel. Así salió Jesús también. Ese es el paralelo. Esa es la conexión que hay. Pero aquí hay algo extraordinario que se va a dar. Leamos las otras expresiones del verso 14 de este mismo capítulo que estamos estudiando. Vamos a ir para otra parte. Estamos estudiando Génesis 41:14. Dicen las otras expresiones. Dice, voy a leer todo. Estaba allí un verso 14, le dije: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. ¿Y qué hizo José? Ya estando fuera, dice que se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. ¿Qué dice que hizo? Se afeitó, se puso guapo, pues. Se afeitó y se cambió la ropa. Ya imagino esa ropa toda hedionda, hermano. Ya imagino el montón de barba que estaba cayendo. Le cortaron el cabello. Eso de afeitarse no es parte de la cultura hebrea. Esa es parte de la cultura de Egipto. Los egipcios acostumbraban a afeitarse. Si usted va a ver en los diccionarios, en los jeroglíficos, va a ver a los faraones con su tiara, y cuando se la quitaban, rapados. Esa era parte de las costumbres egipcias. Pero lo que aquí me admira es
que José lo hace porque quien le llama es el faraón. Y delante de faraón tenía que estar en una posición distinta. Se afeita, ya se ve diferente. 30 años, guapo, chulada igual que usted, con ropa diferente. Faraón se la había mandado quizá. Y ahora va camino de faraón. Y que no es este el esclavo sucio. Ahí va José, miren lo que, qué diferente se ve hoy, chulada. Miren, rapado. Ya no tiene cabello largo. Allá iba. Eso mismo tiene cierto paralelo con el que se levantó de la tumba. Cuando Cristo sale de la tumba, ¿con qué tipo de cuerpo sale? No sé si ustedes están entendiendo, hermanitos amados. Jesús entró con un cuerpo a la tumba, lacerado, con un montón de cortaduras que hasta las entrañas, dicen algunos historiadores que le miraban las costillas de tanto perforación del látigo romano, sus manos. Claro, las mujeres se habían encargado de limpiar, pero estaba todo perforado, golpeado. Quizás muchos sentían lástima. ¿Cómo golpearon a mi maestro? ¿Cómo lo dejaron a mi señor? Así estaba todo hecho nada el señor en la tumba, todo debilucho en la tumba. Pero cuando el padre de la orden, ¡levántate!, el hijo se levanta. Pero ahora que se levanta, su cuerpo es diferente. Y cuando sale de la tumba, su cuerpo es diferente. Ahora tiene un cuerpo glorificado. ¡Digan aleluya! Cuando sale, hermanito, ese cuerpo brillaba. Se podía aparecer en cualquier parte. Ya no era el mismo cuerpo de humillación. El cuerpo que golpearon, el cuerpo que laceraron, ahora se levanta en victoria. Jesús de Nazaret ha vencido al diablo, a la muerte, al pecado y al mundo. Pues de la misma manera, así también nos levantaremos nosotros. Pablo dice en una palabra profética: lo corruptible, lo barbado, lo peludo, lo imperfecto, los fallos, lo pecaminoso que es este cuerpo, un día será vuelto al polvo. Pero eso que volverá al polvo, dice el libro de Daniel capítulo 12, que unos serán resucitados para vergüenza perpetua, pero otros para vida. Con ese cuerpo muchos llorarán. Ay, el hermano, porque todos dicen cosas bonitas cuando uno se muere. Ingratos. Mientras la persona está viva, ¡ay, qué feo predica! ¡Ay, qué muchacho lo saca! Pero cuando el cuerpo está hecho pedazos, muchos hacen lástima. Miren, el hermano era así, todo sequito murió. Miren el golpecito que le dieron. Mira, ay, pobrecito. ¡Todos lloran en el cementerio! Ese cuerpo está siendo sepultado y lentamente va para el suelo. Va para abajo, va para abajo, va para abajo, va para abajo. En un orificio de varios metros. Y la gente sigue llorando. No puedo creer lo que el hermano tan bicho que estaba. La hermana, no puedo creer que la hermana Roncha se haya muerto. No puedo creer que la hermana se... Y todo llorando. Pero eso corruptible, cuando suene la trompeta, resucitará con un cuerpo glorioso. Saldrá de la cueva, saldrá de la tumba,
saldrá directamente volando a encontrarnos con el Señor en las nubes. Lo corruptible se vestirá de incorrupción. Ya pronto viene eso, ya pronto viene eso, ya pronto viene eso. El que lo cree, póngase de pie. Ya pronto será eso, ya pronto será eso. Levanta sus manos, créalo. Ya pronto sucederá, ya pronto sucederá. Adórele, 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 adórele. Muy pronto será eso. Lo llamará desde arriba. Sube. 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 Y ya no seremos los mismos fallones, imperfectos, que la gente solo anda viendo tus defectos, pero no se ven los de ellos. No se ven el montón de hoyos que tienen. Expertos analíticos en señalar las imperfecciones. Pero un día seremos transformados. Levante sus manos hacia arriba. Levante sus manos, aunque no tenga fuerzas. Levante tus manos, levanta tus manos hacia arriba. Levanta tus manitas. Dile, Señor, a ti la gloria, eterno Dios. A ti la gloria, Señor amado, a ti la gloria. A ti la gloria. Usted te puede soldado herido. Soldado herido, ponla, hermano, soldado herido. Pregunto para hacerlos pasar a los músicos. Soldado herido, ya pronto viene tu levantamiento, tu glorificación. Levanta tus manitas hacia arriba, levanta tus manos, levanta tus manos. Levanta tus manos y glorifícate. Dale alabanzas a Él. Dale palmas a Él en esta noche. Dale palmas al Rey de la Gloria. ¡Aleluya! En batalla muy sangrienta, un soldado fue herido y perdiendo muchas sangre. Todos te hacen leña. El hermano Wilber ya no se levanta. La pandemia se lo acabó. Oíme, brujo, bruja, que has dicho eso en internet. Aquí estoy, el Señor me levantó. Y aquí está la iglesia de Él también. ¡Digan gloria a Dios! El Señor nos levantó. La sangre está corriendo. Aleluya. No puedo decidir y tengo pues que consultar. Soldado herido. Oye, levántate. El Rey cuenta contigo. Aleluya. Mismo la sangre saliendo y la fuerza acabando. Levántate, mujer. Muchos te señalan. Ya te hicieron leña del árbol caído, todos hacen leña. No se levanta, no se levanta, no se levanta, no se levanta. Dios te levanta, Dios te levanta. Él está vivo, Él está vivo, Él está vivo. Dios está vivo, Él te levanta, Él te da fuerza como la del águila. Te levantará en esta hora. Te irá renovado con nuevas fuerzas. Aleluya. Aleluya. Levanten sus manos y adórenle en estos minutos. Adórenle. Luego una carta le contó al Rey qué pasa y el Rey le respondió. Aleluya, 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 al Rey. Glorioso, glorioso, majestuoso, este es el Rey, todopoderoso. Soldado herido, el Rey cuenta contigo. No estás solo, hermano. Mismo la sangre saliendo y la fuerza acabando, es preciso si luchas. Dígalo, soldado herido. Levántate. El Rey manda decirte. Levántate.
haciendo que otros sientan lástima por ti. Dios te levanta. Él es el Dios de oportunidades, el misericordioso. Aleluya, el que te levanta, el que te da fuerzas en medio de la prueba. Bendito su nombre. Vengan los que necesitan rendirle su vida a Cristo. Tengo 2 minutos. Si alguien le va a rendir su vida a Jesús, venga. Vengan los que necesitan reconciliarse. Vengan, salgan de los asientos. Hermanitos diáconos, invitemos. Hermanos líderes, invitemos al que está caído. Vayan en pos de las almas. Vayan en pos de los amigos. Hay gente sentada, decaída, sin esperanza. Allá me dijeron, el diablo te dijo, ya tú no te levantas, estás hundido. Estás hundido, ya no hay esperanza. Reprendo al diablo. Dios te levanta en esta noche. Vengan los que necesitan reconciliarse con Dios rápido. Si alguien va a reconciliarse, salga del asiento, venga. Dios espera por usted. Dios espera por usted. Abra sus ojos. Mire que tiene la par. Dígale, ¿cómo está tu salud espiritual? Pregúntele, por favor. Líder, líder, pregúntale, ¿cómo está tu salud espiritual? Pastores, pregúntenle a las personas. El diablo te ha hundido, pero Dios te levanta. Ni un minuto más vas a estar en esa cárcel. Ni un minuto más, el tiempo exacto se ha cumplido. Ni un minuto más vas a estar esclavo del pecado. El que hace pecado es esclavo del pecado. Dios te dice, sal de esa cueva. Levántate, sal del asiento. Yo espero por 3 personas aquí. Salga la primera persona. Yo espero por 3 personas que están caídas del evangelio. Sal de la silla, estás de pie o estás sentado. Pero ahora Dios da la orden. Ni un minuto más vas a estar ahí en la silla. Dios te levanta, sal del asiento. 3 personas. 3 personas, Dios bendiga a la dama que viene acá adelante. Faltan 2. Ni un minuto más vas a estar. Vas a estar siendo esclavo, títere del diablo, marioneta de Satanás. Sal de la silla. Dios te está llamando. Él ya reventó las cadenas. Él ya pudrió los lazos. Él ya quebró los yugos. Sal del asiento. Deja el orgullo a un lado. Pide permiso. 2 personas más. 2 personas más. Estás herido, te han hecho pedazos. Los mismos hermanos de la iglesia se han comportado vilmente contigo, pero a Dios no le importa eso. Él usa lo malo del hombre. Dios transforma lo negativismo para obrar en tu vida en esta noche. 2 personas más. Cuento hasta 5. Todos levanten su mano. Digan, Señor, revienta las cadenas. Aquí hay almas que salvar todavía. Esa dama, hermanita, hermanita, ahí tú que le estás hablando, dile, el Señor te llama. Diaconisa, acércate a ella. Ahí hay una hermanita evangelizando. Abócate a ella y dile, el Señor te llama. No es el pastor, el Señor te llama, el Señor te llama. Aquí, aquí, hermanita, aquí de este lado donde le estoy señalando. Ahí tú, el Señor te llama, ven. Sal del asiento, el Señor te llama. Si el Señor te llama, Dios te bendiga. Falta 1 más. Dios te bendiga y salvación para las almas. Ni un minuto más vas a estar atado en el pecado. Vas a comenzar a experimentar la gloria de Dios en tu vida. 1 más. No somos perseverantes. Allá hay 1 más. 1 más todavía. Dígale que tiene la par tuya. El Señor está teniendo misericordia de ti. El Señor te está llamando. 1 más. 1 más. Ahí viene. Dios bendiga al jovencito. 1 más. Ya pasaron 3 personas, pero si usted siente el deseo de venir aquí al frente, yo espero por usted, yo espero por usted. No se quede con el deseo. 1 más, 1 más todavía. Vamos a darle la gloria a Dios. No se canse, iglesia, levante sus manos. Puede ser que alguien más venga todavía corriendo aquí al frente. La palabra de Dios ha sido clara. El Señor te llama. Así como Faraón llamó a José de la cárcel, así el Padre llamó al Hijo de la tumba. Así el Señor te llama a ti hoy. Hace 2021 años envió el Espíritu Santo, que es Dios, para que redarguyera tu corazón.
para que te santificara, para que te ataviara. Tu vida será diferente. Habrá una última persona más todavía que no se queda con el deseo. Cuento hasta 5. 1, 2. No culpes a Dios por tu desgracia, porque ya te acostumbraste al estar así. Dios quiere hacer una obra en ti. Esa mujer que está allí, también Dios le llama. Levántate. Tú que estás sentada, levántate. Dios te está llamando. Levántate, levántate, levántate. Jesús te llama. Jesús te llama. Es posible que sea tu última oportunidad. Levántate, levántate. 3, voy contando. 4, ¿quién más corre para aquí al frente? Levántate, Jesús te llama. Levántate, termino ya. 5, hay alguien más. Hay alguien más. Levántate, Jesús te está llamando. La diaconisa está insistiendo. Es por algo, es por algo. A más de alguno de ustedes le quedan días, horas, minutos de vida y usted no se percata. Levántese, váyase cambiado, váyase transformado de este sitio. Cristo le está sacando de la tumba donde hay hediondez, donde hay pecado. Sal, sal. Tu vida será diferente. Tus pecados serán perdonados. Serás limpiado con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Habrá alguien más? Levantemos nuestras manos. Padre, te damos las gracias. Mientras yo voy orando, corre, señorita, corre, 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 levántate. Padre, gracias por estas almas que has salvado en esta noche. A ti la gloria, a ti el poder, a ti la honra. Limpia a estas personas de sus transgresiones, de sus faltas, de sus pecados. Hazles nuevas criaturas. Ahora que te reciben a ti como el único Salvador, como el Señor de sus corazones. Hermanitas diaconisas, hagan la oración del penitente. Dígale, repite esta oración conmigo. Repite esta oración conmigo. Haga que reciban al Señor en su corazón. Padre, gracias por todo lo que aquí ha acontecido en este lugar. Yo sé que con tu palabra has afectado los corazones de las personas que han oído a través de las redes, de las personas que han estado oyendo esta palabra. En el nombre de Jesús, te pido que nos lleves con bien a nuestras casitas. Guárdanos y despídenos en tu paz. En el nombre de Jesús, amén. Demos la bienvenida a estas almas preciosas. Fuertes a palmas. Digan gloria a Dios. Dios les bendiga.